Hola, buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos y bienvenidos bienvenidos a a esta webinar, a esta clase magistral con un título creo que es sugerente. Un placer compartir durante los próximos minutos con vosotros experiencias y conocimiento. También, además de bienvenidos, muchísimas gracias por dedicar parte de vuestro tiempo, que sabemos que estamos muy ocupados. Espero que el tiempo sea una buena inversión y podáis sacar partido a todo lo que vamos a ver, a todo lo que vamos a ver durante la tarde. Título, como decía, sugerente. En realidad, yo creo que nos lleva a saber qué va a ocurrir detrás. El título que propuse para intentar buscar, pues eso, despertar vuestro interés es El Principito, Bruce Lee y el Pop Art en las organizaciones. Y una forma disruptiva de gestión en entornos VUCA. ¿Ha evolucionado VUCA hoy a algún otro concepto que después veremos un poco más adelante? Si queréis, para que hagamos la sesión dinámica y fluida, tenéis el chat abierto. Podéis preguntar sin ningún problema cuando lo estiméis oportuno. Por ahí yo os responderé y también, por supuesto, al final dejamos un turno dejamos un turno de preguntas, dudas, para responder a aquellas inquietudes que tengáis, ¿vale? La presentación en mi caso, pues aunque habéis visto, porque ya está colgado en la pestaña donde aparecía el cronograma con todas las clases magistrales, mi nombre es Isidro Sánchez Crespo, doctor en marketing y bachelor en Business Administration. Al margen de otras formaciones, soy el director del Máster Universitario en Marketing de la Universidad Europea. Muy orgulloso de ello porque creo que es uno de los ejercicios más responsables para aportar valor a las organizaciones y este máster, este título creo que así lo es. Dejaremos, de todas maneras, tiempo al final para explicar un poco sobre los títulos. Además, desde el punto de vista profesional, además de la parte académica, soy CEO de una multinacional desde hace 12 años, que está presente en más de 74 países y que se dedica a construir sobre herramientas de comunicación en el punto de venta, sobre los sentidos. Una vez hechas las presentaciones, pues vamos a por ello. Conceptos que quería desarrollar vinculados a el título sugerente y lo que vamos a ver hoy. He evolucionado, como decía antes, el concepto VUCA, lo he llevado a ponerle una H detrás de VUCA porque no dejamos de innovar, de crecer y de aportar valor y la H clarísimamente es un concepto que es un ejemplo de que esto se está produciendo. Como decía el título, iba a aprovechar la sabiduría de Bruce Lee, la innegable sabiduría y sentido común del Principito y su fantástica conversación con el zorro en ese maravilloso libro que es el Principito en el capítulo 21 y cerraremos con VUCA, Life Footprint Management y todo esto metido en la coctelera con el concepto disruption que yo creo que nos dará esa visibilidad que necesitan las organizaciones. Vamos a por ello. Mirad, Principito, ¿qué querrá decir? ¿O por qué? ¿O cómo aplicará concepto Principito a a las organizaciones? Pues os lo cuento yo creo que de una manera muy didáctica, muy rápida y tremendamente atractiva. Capítulo 21, como decía antes, conversación que mantienen el zorro y el principito y dice así en dos párrafos. Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito que se volvió, pero no vio nada. Estoy aquí bajo el manzano, dijo la voz. ¿Quién eres tú? Le preguntó el principito. Qué bonito eres. Dice, soy un zorro, le dijo el zorro.
ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste, no puedo jugar contigo, le dijo el zorro. No estoy domesticado. Apuntemos este concepto. Ay, perdón, le dijo el principito. Pero después de una breve reflexión añadió. ¿Qué significa domesticar? Dice, es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. Pongamos domesticar igual a vínculos. ¿Crear vínculos? Sí, efectivamente, verás, dijo el zorro. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro igual a otros 100.000 zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. Por favor, domestícame, le dijo el zorro. Solo se conocen bien las cosas que se domestican, le dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres ya no tienen un amigo. Si quieres un amigo, por favor, domestícame. ¿Qué debo hacer? Le preguntó el principito. Dice, deberás tener mucha paciencia, respondió el zorro. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, allí, en el suelo. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada. ¿Por qué? Porque el lenguaje es fuente de malos entendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Esto que acabáis de ver, sin alterar absolutamente nada, lo que vienes a explicar clarísimamente, clarísimamente, la relación entre los consumidores y las marcas. Lo que viene es a confirmar la importancia de construir una relación duradera en el tiempo. Si la creamos por la vía de los vínculos emocionales, esta relación será duradera en el tiempo y probablemente no le seamos infiel. Aquí el objetivo es que le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Si os dais cuenta, el principito lo que viene a contar en este capítulo es que si conseguimos que las marcas y los consumidores creen ese engagement, creen ese lazo, esa fidelidad, ese advocacy que hace referencia a la lealtad infinita, clarísimamente, clarísimamente la relación será duradera. Y me pensaré muy mucho si te soy infiel. De hecho, no lo querré ser porque me habrás creado ese vínculo emocional. Una vez que hemos entendido ya qué aporta el principito a esta sesión, le damos un salto a esto. Y para entender esto, no hay nada más que un concepto muy, muy de moda hoy en día, que es el marketing holístico. Marketing holístico es una filosofía que considera los negocios y todas sus partes como una única entidad, ¿vale? Por lo tanto, le otorga un propósito común a todas las personas y actividades relacionadas a dicho negocio. Para comprender mejor este concepto, os voy a hacer una comparación, ¿no? Un negocio, al igual que el cuerpo humano o que un árbol, como aparece aquí en la imagen, que de hecho es el claro ejemplo de Holistic Marketing Tree que se conoce, ¿vale? Tiene diferentes partes, ¿vale? Diferentes ramas. Pero solamente funciona bien o se mantiene de pie o muy florecido cuando todas ellas trabajan juntas en dirección a un único y mismo objetivo, ¿vale? El concepto de marketing holístico refuerza esa interrelación, ¿vale? Quienes lo incorporamos a nuestras estrategias, consideramos que una perspectiva amplia e integrada es esencial para obtener mejores resultados, ¿vale? Por tanto, de esta forma, aunque un negocio esté formado por varios departamentos, estos deben unirse para proyectar una imagen positiva y compacta en la mente de los clientes. Y ahí es donde aparecen los cuatro grandes conceptos vinculados al marketing holístico. El primero, como veis ahí, es el marketing integrado. Utiliza una perspectiva que se propone crear un tipo de experiencia unificada, completa y perfecta para que el consumidor interactúe con vuestra marca. En segundo lugar, hablamos del marketing performance. El marketing performance es probablemente de los últimos en llegar y de los más importantes, ¿vale? El marketing performance que os explicaré un poquito más adelante. De hecho,
en la imagen aquí lo tenemos. Se explica muy gráficamente con el gran concepto vinculado a que en online el performance marketing es un modelo de marketing en el que el anunciante solo paga por los resultados conseguidos. Por lo tanto, lo que estáis viendo ahí es que solo pago por el return on investment, el retorno de la inversión, ¿vale? Clarísimamente, es una estrategia que lo que hace es orientar nuestro plan de marketing a una respuesta de los usuarios que se traduzca en una suscripción, en un registro, en un reenvío, en un like o en una venta. Ahí es donde se produce el performance. Ahí es donde obtenemos ese performance. Hay un decálogo, para entender esto muy bien, hay un decálogo que nos ayuda, como decía, a entender esto muy bien, ¿no? El decálogo hace referencia a estos 10 conceptos que veis aquí. En primer lugar, integrar el performance en la estrategia general de nuestra organización, ¿no? Debe integrarse en el resto de las estrategias de marketing de la empresa, ¿vale? Y ninguna por separado puede responder a las necesidades de nuestra empresa. En segundo lugar, identificar muy bien los KPIs, los indicadores, ¿vale? Actividad básica. Conocer los indicadores que ayudarán a medir las acciones que ejecutéis. En tercer lugar, descubrir el camino a la conversión, ¿no? La conversión es el objetivo final de cualquier estrategia de performance marketing y identificar la manera de lograrlo mejorará vuestra eficacia en vuestras acciones de performance marketing. En cuarto lugar, que agrupéis y midáis, ¿no? Hoy en día ya es posible generar millones de datos y explotarlos de manera concienzuda, ¿vale? El reto que nos planteamos es procesar y analizar estas cantidades ingentes de datos disponibles, tanto estructurados como desestructurados, para que los dotéis de sentido, para transformarlos en los famosos insights útiles. En quinto lugar, tecnología y CRM, el Customer Relationship Management. Si cruzáis todas vuestras campañas de marketing online con vuestro propio CRM, obtendréis clarísimamente un mayor control del funcionamiento de vuestras acciones publicitarias. En sexto lugar, como veis ahí del decálogo, modelos de atribución. Hace referencia a los modelos, son ese conjunto de reglas que asignan de la forma más representativa posible el valor registrado de las ventas a cada uno de los puntos de contacto, los famosos touch points en nuestro Customer Journey. En séptimo lugar, estrategia omnicanal, la aparición de la cada vez más canales, tanto en el entorno on como en el offline, ¿vale? A través de los cuales vuestro consumidor puede interactuar con vuestra marca. Obliga esto a crear una estrategia enfocada en la omnicanalidad. Y nos quedan tres. El octavo hace referencia a la innovación constante, lo que se conoce como innovación sistémica. Importante estar constante innovación y que hagáis una adecuada gestión del manejo de los datos. Y por último, o por penúltimo, mejor dicho, creatividad y contenido. El contenido se dice que es el rey. Y es el punto de partida también, ¿no? La estrategia creativa de vuestro contenido debe estar bien gestionada y equilibrada, ¿vale? Y por último, que analicéis muy bien a vuestra competencia, ¿no? Gran parte del éxito de una campaña basada en performance marketing proviene del análisis continuo de vuestra competencia. Por lo tanto, conocer bien tanto el qué o el cómo o dónde están actuando vuestros competidores es vital, primordial a la hora de tomar decisiones. Como veis, ya hemos entendido el principito, por lo tanto, hemos entendido el marketing relacional vinculado al el marketing holístico y hemos visto la importancia de centrarnos sobre todo en el performance, que es el que mide el retorno de la inversión. Y esto nos lleva a que debemos desarrollar organizaciones mucho más Light Footprint Management. Si hemos dicho vínculos y domesticar, clarísimamente, organizaciones versátiles nos van a dar esa fotografía, ¿vale? Organizaciones Light Footprint Management son aquellas a las que os invito que os suméis, porque son organizaciones muy modulares, muy
dinámicas y adaptativas y sobre todo muy ágiles. Os invito a que seáis disruptivos y que dejéis de pensar linealmente y paséis a pensar exponencialmente. Esto sí que es cierto que al final veremos que no es fácil compaginar, pero sí que es muy importante que hagamos lo que hagamos, pensemos en la disrupción, porque si no, en los negocios que pensamos linealmente, lo que se suele producir es que, por desgracia, nos adelantan por la derecha y por la izquierda y eso puede suponer que tengamos un problema de sostenibilidad, ¿vale? Por lo tanto, pensemos exponencial y seamos disruptivos. ¿Para qué? Para dar respuesta a los entornos VUCA. Aquí es donde aparece VUCA. VUCA hace referencia que lo elevo, lo modifico, lo amplío. VUCA hace referencia a entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Pero hoy esto se ha elevado un poquito más y nos ha llevado no solamente a volátiles e inciertos, complejos y ambiguos, sino al concepto BANI. Ese concepto BANI que veis es que da respuesta a mundos frágiles, ansiosos, no lineales e incomprensibles. Esto va asociado a la globalización, ¿no? Ha demostrado que el colapso de un país, por ejemplo, puede causar un efecto dominó en otras regiones, ¿no? Una pandemia. Bueno, pues la nueva era con el entorno BANI exige estar actualizados y considerar todos los escenarios posibles, ya que todo está cambiando a fondo, inexorablemente, nos guste o no nos guste, ¿vale? Por lo tanto, como veis, nos volvemos a cuestionar VUCA y lo llevamos a frágil. VUCA se creó allá por los años 80, se siguió desarrollando después, desgraciadamente, de la caída de las Torres Gemelas y hoy ya lo hemos evolucionado a BANI. Como me gusta dar respuesta, aunque al final os dejaré unas recomendaciones para que podáis aplicar, si venimos en entornos VUCA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos o BANIs, ¿cómo doy respuesta a esto, Isidro? Pues aquí lo tenéis en la pantalla. Tener una visión estratégica, entender qué está ocurriendo, claridad en la toma de decisiones y, por último, agilidad. Cuanto más ágiles, modulares y adaptativos seamos, muchísima más probabilidad de éxito. De hecho, si mañana vuestra organización es muy modular, muy adaptativa y muy ágiles, la probabilidad de la sostenibilidad en el tiempo es altísima. Por lo tanto, os invito a que seáis Life Footprint Management. Y esto, que alguno que es de ayer, que esto es muy nuevo, como me gusta cuestionarme absolutamente todo, pues yo creo que ya tiene mucho tiempo, tanto como 54 años, 55, justo los años en los que Bruce Lee nos habló de ello. Y si me permitís, os voy a poner un vídeo que explica esto muy bien. Okay. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now, you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bien, esto que acabáis de ver, escuchar, es la explicación clarísima de la siguiente slide que la contó muy bien Steve Jobs cuando definió qué era Apple. Dijo que era una organización líquida, la mayor startup del mundo y una organización líquida. El camino para convertirse en una organización líquida está marcado por una cultura ágil. Y hemos dicho que ágil es sinónimo de líquido, sinónimo de adaptativo. Por lo tanto, una organización líquida es aquella que busca respuestas cada vez más rápidas a un mundo que evoluciona a gran velocidad. Y, en consecuencia, es aquella que desarrolla una capacidad adaptativa
que le permite modificar estructuras y roles de manera flexible para existir en un estado de cambio permanente, ¿vale? McKinsey, la consultora, dice que las etapas que afectan a organizaciones líquidas son estructura, procesos, tecnología y personas. No puedo estar más de acuerdo con esa filosofía. Por lo tanto, ya hemos visto cómo Bruce Lee viene a reforzar VUCA, viene a complementar Life Footprint Management. Pero nos siguen quedando algunos conceptos por desarrollar y entre ellos está el pop art y la música pop. Cuando me preguntan, Isidro, ¿cómo defines una organización o cómo pintarías una organización? Siempre les digo, pues elige un tipo de música, el que quieras, e intenta definirla. Esto lo suelo hacer de ejercicio en clase. Y esta es una respuesta de un alumno muy avanzado, un posgrado en un máster marketing como el que oferta la Universidad Europea y me pintó esto, me pintó la música rock, me pintó un árbol con una muy buena base que ilumina el resto para que de las hojas caigan billetes de dólar, ¿vale? Y con equilibrio entre conciliación vida laboral y personal, ¿vale? Si os dais cuenta, todos en la misma línea y reforzando. Bueno, utilizó el concepto o el movimiento música rock. Para mí es la música pop. ¿Por qué? Y aquí lo explico. Nos queda desarrollar el pop art, pero atención, que probablemente si cogemos el concepto pop music, el pop art nos venga solo. Esto es para mí una organización, ¿vale? Una organización. En una organización siempre hay dos enfoques para comprender una empresa, ¿vale? El primero es instrumental, nunca mejor dicho, utilizando la analogía de la música, ¿no? ¿Cuál es el propósito de una organización? Y el segundo es analítico. ¿Qué constituye una organización? ¿Vale? Y el modelo POP lo que hace es aborda ambos combinándolos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que estáis viendo ahí. Una organización sirve como conexión, ¿vale? Gracias a la interacción entre tres pilares que veis ahí. No la suma de cada uno de ellos, sino la interacción, ¿vale? Cultura, rutinas y estructuras, ¿vale? Cultura, valores, creencias, rutinas, procesos, hábitos o estructuras, la ordenación de tareas, habilidades, roles, equipos. Esto es una organización POP. People, organization y propósito. Y si esto es pop, ¿cómo lo llevamos a art? Muy sencillo. Al pop le metemos activos, recursos y tareas. Y fijaros lo que supone desarrollar organizaciones pop. Personas, organización, propósito por un lado y por el otro activos, recursos y tareas. Y como resultado nos da pop art. Por lo tanto, como veis, hemos resuelto otra de las grandes incógnitas. Recomendaciones que os doy. Ojo que en las organizaciones suelen aparecer cuatro grandes males, ¿vale? Cuatro grandes enfermedades, ¿vale? Que veis aquí. Estas son las cuatro grandes males que tienen las organizaciones, ¿vale? Que os los explico aquí. Fijaros qué interesantes, ¿vale? El primer gran mal, la reducción, ¿vale? Esto es. Una organización no puede reducir a uno solo sus componentes, como por ejemplo reducir el propósito solo a la estrategia o reducir a las personas a una de sus categorías. El segundo gran mal, la incoherencia. Una organización es un sistema tremendamente complejo, ¿vale? Una máquina que requiere una fuerte coherencia entre todas sus partes para alcanzar una funcionalidad óptima y garantizar que todas las partes interesadas estén alineadas. La siguiente vinculada a esta, la linealidad, ¿vale? El modelo POP es un ciclo interminable, ¿no? A través de organización, personas y dan vida al propósito, ¿vale? Y esto último lo que hace es retroalimentar
a las personas, ¿vale? Por lo tanto, linealidad. Y por último, ambiguo. El último obstáculo para una organización es la ambigüedad. Por lo tanto, es decir, la falta de marcos y de directrices formalizados que expliquen cómo está diseñada la organización. Por lo tanto, POP, ART, cuatro grandes males. Si lo resolvemos, estaremos creando organizaciones que transcurren por el raíl, que no se salen del raíl. Para no salirse del raíl, tenéis que construir desde el punto de vista de algunos consejos que os doy. Por ejemplo, pensar en ese camino que os lleva al raíl. ¿Y el raíl qué es? Tener en cuenta la reducción, la ambigüedad, la incoherencia y el no estar alineados. Si os dais cuenta, este es el ejercicio de organizaciones POP ART que construyen sobre los cuatro grandes males para no salirnos del raíl. Y aquí tenéis la analogía con el raíl. Para aquellos que estéis con ganas de seguir aprendiendo sobre esto, en privado a través de las redes sociales, me contactáis y os doy una recomendación de una lectura que va vinculada a esta imagen y que probablemente os cambiará la vida. Y todo esto, como decíamos en la introducción, en la presentación de esta clase magistral, los intangibles, lo esencial es invisible a los ojos, que dice el Principito, ¿vale? Por lo tanto, el capital intangible como clave competitiva de organizaciones Pop Art. Capital intangible debe ser siempre igual a capital organizacional, capital humano, capital tecnológico y, como decía el Principito, capital relacional, que también nos lo decía el marketing holístico. Y con eso construiremos el intangible, uno de nuestros grandes factores. Para entender esto desde el punto de vista de summary, de conclusión, sobre la base de todos estos componentes, os digo aquí, por lo tanto, una organización, una empresa es un sistema, un conjunto de elementos interdependientes, como decíamos en POP, ¿vale? Es la interacción, ¿vale? Por lo tanto, no es la suma. Hemos quedado que es la conexión gracias a la interacción entre cultura, rutinas y estructuras, ¿vale? De ahí la dificultad de transformar empresas. Cambiar solo uno de los elementos, la reducción, sería un error e implicaría un riesgo altísimo, ¿vale? Por lo tanto, no hagamos o no cometamos este error porque seguramente que lo pagaremos, ¿vale? Por ir terminando, recomendaciones que os doy. Pues esta diapositiva es espectacular, creo, ¿no? Esta es una diapositiva que lo que hace es para ayudar a vuestros negocios en ese proceso de evolución, debéis intentar compaginar dos aspectos no siempre compatibles, ¿vale? El primero hace referencia a que lo que hagáis seguir haciéndolo muy bien. Eso se llama ejecutar. Y en segundo lugar, que seáis disruptivos al mismo tiempo. Por lo tanto, no dejéis de pensar exponencialmente, ejecutar aquello que hacéis muy bien, la excelencia, y al mismo tiempo pensar en ser disruptivos. Porque si nos quedamos en lineal, acordaros que probablemente sufriremos muchísimo. Para terminar, siete tips que os doy. Uno, pensar siempre en la transformación digital, aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. En segundo lugar, buscar la rentabilidad de lo que hagáis, la optimización de los recursos. En tercer lugar, la integración de todo lo que hagáis, horizontal y vertical, buscando el control de la cadena de valor. En cuarto lugar, flexibilidad y agilidad. Esto ha quedado muy claro durante la sesión de hoy. Calidad y control, buscar la eficiencia, buscar el control y la calidad de todo lo que hagáis. Y nos quedan dos,
la omnicanalidad, gestionar todo lo que hagáis en todos los canales y por último, el cliente en el centro. Clarísimamente el Customer Experience Management, el cliente o Customer Centricity, el cliente en el centro, le entrego aquello que está esperando, ¿vale? Dos últimas slides para terminar y os dejo vuestro tiempo, ¿vale? En primer lugar, con lo visto hasta ahora, vamos a hacer un ejercicio de positividad y para eso os voy a invitar a una cerveza. Ahí va. Entonces, hay una doctora en psicología positiva que se llama Sonia Liubomirsky. Sonia Liubomirsky lo que dice es algo muy sencillo, algo muy simple. Dice, pregúntate, párate y pregúntate qué hay fantástico en tu vida. O sea, no pienses solamente en los problemas, para, porque todos tenemos 20 problemas, 30 problemas, 40, pero también tenemos 10 cosas fantásticas en nuestra vida. Y a veces es aquel refrán que dice, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y no es demagogia, es una verdad como un piano. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Mira, yo recuerdo, yo trabajaba mucho en Madrid. Y Madrid tiene muchas cosas fabulosas, pero hay una cosa que está por encima de las demás, que se llama MAU. Entonces, MAU, yo no voy a entrar en discusiones de a quién le gusta una cerveza o otra, una marca, pero o sea, yo soy de la marca MAU. Y en mi pueblo, para conseguir una MAU, son 30 kilómetros y de lata, si tienes suerte. Yo recuerdo cuando llegas a Madrid, cuando llegas con el AVE a Atocha, te recibe a la izquierda el edificio de MAU, como diciendo, bienvenido al paraíso, chaval. Tú caminas por Madrid y estiras una mano a la derecha o a la izquierda, en cualquier calle, y hay una cañita, hay una cervecita de MAU bien tirada. Que tengo amigos que me dicen, ¿existe un sitio así? Digo, sí, hay MAU por todas partes. Y no se agota, no se agota nunca. Pues claro, el que vive en Madrid, pues ha pensado que todo el monte es orégano. Yo a veces estoy con clientes en Madrid, estamos tomando una cerveza y les veo que se están quejando, se están lamentando y siempre les digo, Tito, ¿qué es una MAU? ¿Qué es una MAU? Disfrútala. Yo en mi casa las tengo separadas para momentos muy puntuales porque no me puedo permitir cada día una MAU. Entonces, ¿tú te imaginas que mañana nos despertemos y el periódico ponga MAU ha quebrado? Eso es un drama. Eso es un drama. Mientras tanto, no hay nadie que viva en Madrid y diga, oh, vivo en Madrid, tengo MAU. No, y eso que es un ejemplo pequeño, lo podemos extrapolar a todo. Y a veces no sabemos lo que tenemos simplemente porque lo tenemos. Y la psicología positiva lo que propone para ser positivos es para de vez en cuando. Para y piensa qué cosas buenas tienes. Bueno. Como podéis comprobar, pues es una manera fantástica de terminar invitándoos a una cerveza virtual, por supuesto sin alcohol, para aquellos que estéis trabajando, ¿vale? Y pues vuestro tiempo ha sido un auténtico placer, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo compartiendo y contándolo y a vuestra disposición si tenéis alguna duda. Como se quedará grabado y como tenéis las referencias, si necesitáis mantener el contacto, redes sociales, email, sin ningún problema me tenéis localizado a lo que digáis, ¿vale? Cuando al final no hay preguntas después de la cerveza, eso quiere decir que ha ido todo bien y que las dudas han sido resueltas durante la exposición. Eso espero. Bueno, pues si queréis, si no hay nada más, salvo que nos digan lo contrario vuestras preguntas o los coordinadores que me ayudan a que todo esto vaya muy bien. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti por tu presencia. Ha sido un auténtico placer volver a que nos veamos, aunque sea virtualmente. Pues nada, un gustazo a vosotros. Que vaya todo muy bien. Si no hay nada más, salvo que me digan lo contrario, lo dejamos aquí. Terminaríamos de grabar y espero que lo hayáis disfrutado. Un saludo muy cordial y nos seguimos viendo y escuchando en los canales en los que os apetezca. Vale, un saludo muy fuerte a todos y hasta la próxima. Bye.